Oli, hoy es jueves 11 de mayo. Me acabo de levantar, bueno, hace un rato, media hora o así. Pero madre mía, he pasado una noche toledana porque me acosté, me dolía un poquito la barriga de la regla. Pero como José Carlos siempre se queja de que me tomo las pastillas antes de que me duela mucho, como para prevenir, dije, bueno, no me las voy a tomar, pero le dije, tráemelas aquí al lado de la mesilla. Pues esta noche me duele tomármelas. Bueno, pues a las 2:30 me levanté rabiando de dolor que me moría, ¿eh? Tenía esta angustia, así estaba fatal. Así que nada, me las tomé, estuve ahí como media hora rabiando de dolor hasta que se me pasó y ya me volví a dormir. Mi misión es buscar una colcha para la cama, porque quitamos el nórdico porque ya hace mucho calor y la he dejado la cama solo con la sábana y nos hemos puesto las mantas estas que teníamos en el sofá. Las hemos puesto porque no hace tanto calor como para dormir sin nada. Así que he puesto las mantas estas de momento, pero quiero comprar una colcha bonita, que ayer estuve mirando en H&M y vi una que me gustó. Lo que pasa es que como nuestra cama es king, o sea, la más grande, es de 2x2, no tenían de esa medida. Así que nada, voy a mirar en Amazon. Me dijo Claudia que mirara también en Shein, que dice que hay. Y no sé. José Carlos tiene ganas de echar un viaje a IKEA, pero yo creo que le cogí un poco de trauma al principio porque fuimos como 20 veces a IKEA. Así que me da muchísima pereza. Es que está en Brooklyn, está súper lejos, como 1 hora de trayecto en transporte público. Así que para comprar una colcha que la puedo comprar online en cualquier sitio, paso de ir a IKEA. Mirad, os voy a enseñar los zapatos que me compré ayer, que me acabé con tres pares de zapatos, a lo tonto tonto, pero voy a elegir. No me voy a quedar los tres, me voy a quedar o unos o dos. Estas son las bailarinas que me compré en Zara Kids. O sea, son talla de... Bueno, son mi talla, pero son de la colección de niña. Y costaron $30, que supongo en España son más baratas. Pero bueno, son súper blanditas y la verdad que son cómodas porque tienen la suela esta como de espuma. O sea que están bien. Estas son básico, clásico, que no falla. Laura y yo nos compramos estas iguales en el Macy's, que también son súper cómodas. No sé si son de piel o de qué son, pero el material este es súper blandito. No es piel, no huele a piel. Y la verdad que también me parecen muy, muy básicas. Sí que es verdad que ahora la forma esta así con el dedo se lleva muchísimo porque fui a COS y habían unas súper parecidas pero que estaban 100 euros. Y estas me han costado 25. Estaba en busca de unas sandalias negras, cómodas, y estas me molan. El dilema está entre las de la punta redonda y estas de la punta así, que son las dos de Zara. Son otras bailarinas que también son muy blanditas. El problema de estas es que me están grandes. O sea, tendría que cambiarlas por un número menos, porque se me salen un poco. Pero también me parecen muy básicas. A mí todos los zapatos estos así de punta me encantan. Así que tengo que decidir entre las redondas o estas. Así que me voy a probar ropa, a ver con cuáles me veo mejor. Y buscaré también inspiración en Pinterest, que es lo que hago siempre. Tengo una carpeta con looks de verano, de invierno. Y pues ahí seguro que encuentro algún look que me haya gustado con zapatos parecidos. Y ya, elijo. Pero estas costaron 35,95. Estaban en precios especiales. Supongo que todo esto en España es el triple de barato. Se me terminó una serie que me ha encantado, que está en Amazon Prime, que se llama Daisy Jones and the Six, y es sobre una banda de como rock. Está basada en una banda de verdad, pero la banda se disolvió muy rápido y nada, y te cuenta un poco la historia de los integrantes de la banda. El reparto es increíble porque sale una chica que se llama Riley Q, algo así se pronuncia, no sé, que es la nieta de Elvis. El reparto está muy bien, el vestuario está genial, la música alucinante, así que nada, la recomiendo 100%. En la una y vamos a hacer la comida. Vamos a hacer uno de los platos de estos de Every Plate y hemos elegido este de que lleva los lomos de cerdo con arroz y los no son espárragos, son judías verdes. Bueno, a ver qué tal sale. Y voy a abrir los quicos estos que compramos en el Macy's ayer, a ver cómo están.
en directo. Producto de España. Oye, el arroz, ¿tú crees que estará bueno? El del indio. Sí, lo te iba a decir de usarlo, ¿no? Sí, es que necesitamos jasmine rice, que es justo eso. Pues justo. ¿Tú crees que va a estar bueno? Sí. Uy, no huele muy bien. ¿No? Digo, huele fatal. ¿Está bueno? Está bueno. Ahora bueno, Kiko. También. No son los mejores chicos del mundo. Bueno. Se pueden comer. Me da muchísimo asco tocar la carne. Comerme la casi que también. Así ha quedado la comida. Tiene buena pinta, no la hemos probado, pero pinta bien. A ver qué tal. Son las 7 de la tarde, ya hemos visto Eurovisión y nos vamos al gym. Qué gustito este tiempo. Poder ir en manga corta por la calle. Hemos salido ya del gym y hemos ido al super. Hemos comprado millones de cervezas, pero son para una fiesta que vamos mañana. Un evento social. En casa de una compañera de José Carlos. Vamos a ir a Nueva Jersey por primera vez desde que llegamos a Estados Unidos. 7 meses no hemos pisado el estado vecino. Bueno, estuvimos en coche. Sí, pero 50. No estuvimos ahí visitando. Vamos a hacer también una carrot cake, que hace mucho tiempo que no hacemos una. Tarta de zanahoria, no todo el mundo sabe. Y eso, a ver cómo nos sale, porque tenemos 1 millón de zanahorias que no sé ni cómo usar, así que pues tarta de zanahoria. Hay que darle salida. ¡Holi! Hoy es viernes, 12 de mayo. Ayer nos enseñamos al final cómo quedó la tarta porque se nos hizo muy tarde, pero aquí está. Hicimos aparte la mezcla esta de queso y todo eso dejamos preparado, está en el frigorífico. Entonces ahora lo que voy a hacer es cortarla, echarle la mezcla esta y cubrirla también por encima porque hicimos de más. ¿Veis? Ya la he cortado en dos, ya se ha quedado así. Ahora le voy a echar esto ahí en medio y luego por encima. La verdad que he probado uno de los trocillos, esto que se ha caído por aquí, está muy bueno. Voy a desayunar mi tostadita de tomate rallado. Mi chai, y mirad, ayer empecé a leerme este libro, que son Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que es de la misma autora que la serie que os recomendé ayer, la de Daisy Jones and the Six. Y la verdad que a José Carlos ya se lo ha leído, tardó 3 días en leérselo. Y yo ayer empecé a leérmelo, me leí 30 páginas y tiene súper buena pinta también. Bueno, pues son las 10:30 y voy a echar alguna oferta de trabajo que está viendo por LinkedIn. Voy a modificar el currículum, que ya lo modifiqué un poco el otro día, y voy a escribir las cover letters, o sea, las cartas estas que se adjuntan con el currículum, para adaptarla a cada oferta y mandarla. Así que me va a llevar un rato, pero bueno. Son las 12:30 y aquí sigo todavía con el currículum y la carta de motivación. La verdad que en mi universidad tiene una cosa que me parece súper útil, que es durante todos los años de la carrera, incluso un año después de acabar, te ofrece acceso a una cosa que tiene en su página web que te ayuda a buscar trabajo, o sea, a poner tu carta de presentación y tu currículum bonito y adaptado a las empresas que quieres trabajar. También te ofrecen un montón de cursos como para presentarte a ti mismo en las entrevistas, para negociar, todas estas cosas que la verdad que me los voy a ver todos los vídeos porque me parece bastante útil. Y además te ofrecen la opción de reservar una videollamada con un experto que es parte de la universidad para que te revise todo lo que vas a enviar a las ofertas de trabajo y te da consejos, te dice cómo cambiarlo, así que eso es lo que voy a estar haciendo estas semanas. Es la 1 y voy a hacer la comida. Me apetecen lentejas,
A mí las lentejas me encantan, sobre todo las de mi suegra, y es la receta que voy a hacer. Así que nada, es viernes, voy a comer lentejas, me apetece. Y ya está, y las hago porque además tengo verdura que se me va a poner mala. Así que las hago y las congelo, las que sobren, y ya hay para que José Carlos se lleve para comer otro día. Son las 2:15, ya han terminado las lentejas, ya están aquí. Se me ha hecho súper tarde para comer. Y a las 5 tengo que estar en Manhattan porque voy a la salida del trabajo de José Carlos, que nos vamos a la casa de su compañera para cenar. O sea que espero que nos cenemos muy pronto porque no voy a tener hambre. Son las 4:45 y aunque queda a las 5:30, ya me he arreglado porque luego siempre se me hace tarde. Así que prefiero arreglarme y sentarme en el sofá y hacer lo que tenga que hacer. Y ya cuando sea la hora irme. He estrenado los zapatos estos que me compré el otro día de Zara. Al final me he quedado las redondas, que me parecen como más básicas y yo creo que me las voy a poner más. Además de que las de punta me estaban grandes. Y he estrenado esta blusa que me la compré en las rebajas, que me costó 5 euros. Pero no me la había puesto hasta ahora porque no sabía cómo ponérmela. Y creo que así, como con un look muy básico, queda muy bien. Así que nada, ya estoy ready. He echado 4 trabajos. He estado cambiando el currículum y adaptándolo para las 4 ofertas diferentes. Y no, ya lo he echado. A ver si me responden de alguna. Oli, ahora estamos en Nueva Jersey, ya estamos aquí. Hemos cogido el PATH, que es las líneas que tienen aquí en Nueva Jersey para cruzar el río. Que tiene, bueno, es un sistema de transporte totalmente diferente al que hay en Nueva York. De hecho no nos valía el móvil para pagar, hemos tenido que usar la Metrocard, recargarle dinero para poder subirnos al tren. Y nada, la verdad es que hemos tardado muy poquito y la zona se ve súper limpia, todo edificios muy altos y muy modernos y nada, muy bueno. Hoy es sábado 13 de mayo, es el día de Eurovisión, de hecho estamos ya aquí con la tele puesta, que ya son las 9 en España, así que nada, vamos a verlo, hemos pedido la comida, nos va a llegar el indio ahora, que José Carlos le gustó mucho el otro día, así que vamos a comer lo mismo y vamos a ver Eurovisión. Como ya sabréis, Eurovisión no acaba muy bien, pero nos vamos de paseíto. España le ha ido fatal, yo estoy muy triste. La ganadora me gusta, pero me gustan mucho más otras. Estrenar la camisa esta que me compré en Uniqlo el otro día, que estaba en oferta, valía 39, me costó 29. O sea que bastante bien, para ser de lino y tal. Yo no he estrenado nada. Sí, los pantalones. Y me ha copiado porque llevaba yo la camisa y él se ha puesto la misma. Y me he hecho tirabuzón en el pelo, que hacía muchos años que no me hacía tirabuzón en el pelo, pero ya me lo veo demasiado largo y no me gusta tanto eso. Nos vamos con nuestros amigos Laura y Xavi y otra pareja más, bueno, Claudia, que ya la visteis el otro día, y su marido. Y nos vamos al Queens Night Market, que está en Queens, y que es un mercado nocturno que hay comida y todo eso. Así que ahora os enseño a ver qué tal. Hay un montón de puestos de comida de todo el mundo. Aquí hay comida mexicana que no la podemos ni ver después del viaje a México. Luego hay también pasteles de nata, un montón de cosas. Está llenísimo de gente. Son las 11:30 y nos vamos ya, pero mirad la fiesta que tienen aquí. Hoy es domingo 14 de mayo, hace un día súper bueno. Ponía que iba a estar nublado, pero no, de momento está bien. Estamos como a 20 grados, pero vamos a comer aquí porque siempre acabamos comiendo fuera y estamos gastando muchísimo dinero. Así que hoy vamos a comer aquí dentro, que tenemos un montón de platos, además del Every Plate que tenemos que gastar, que si no se van a poner malos. Así que vamos a comernos un Every Plate. Algo suave porque seguimos hinchadísimos de ayer, que comimos el indio, luego nos hicimos un bubble tea, luego nos fuimos al mercadillo este y comimos fuera. Bueno, estamos un poco... Yo me he despertado todavía con
la cebolla del sándwich aquí. Así que nada. Hoy algo sano en casa y ya después nos vamos por ahí. O sea, vamos a comer súper pronto para poder aprovechar el día. Así que nada. Nos vamos a dar un paseíto. Nos hemos puesto guapísimos. Yo voy de estreno con mis sandalias nuevas. Ya estamos en Manhattan, estamos en el Soho y es súper buen ambiente, bueno, porque hace mucho sol y porque este barrio es muy bonito. Hemos entrado a la tienda de Golden Goose. Como hace tanto calor, están dando agua gratis. Y aquí tienen la zona de reparaciones para que reparen los zapatos. Y la verdad que está súper guay. Tienen aquí como un montón de cosas para personalizarlas y hacerte tu modelo. Y me gustan todas. He entrado ahora a un sitio que ponía que estaban vendiendo muestras de marcas. Y la verdad que hay muchísimas cosas. La verdad que de momento la única marca famosa que he visto es Hugo Boss y no tiene muy buena pinta las cosas que hay, así que nada, eso. Mira, tiene estas sandalias de Saint Laurent, 499. Estas sandalias de Chloe, que son muy guays, la verdad, 299. Valentino. Tienen más cosas de Valentino, Saint Laurent, tienen un montón de cosas, Versace. Muy bien, la verdad. Son las 7 menos 20, nos vamos casi ya, pero queremos hacer pizza esta noche en casa. Y nos hemos dado cuenta de que no tenemos casi nada en el frigo, así que vamos a un Whole Foods a comprar algo y ya nos vamos. Este súper de normal es bastante más caro que el Trader Joe's, pero tiene muchísimas cosas. Ahora os enseñamos lo que nos gastamos en la compra, pero vamos a coger tres cosas porque ya sabemos que es caro. Justo en la salida del Whole Foods estaba la F, que es nuestra línea de metro, así que nada, perfecto, ya nos vamos a casa. Al final no ha sido tan caro, nos hemos gastado como $23, pero bueno, tampoco llevamos tantas cosas. $23 para hacer una pizza esta noche en casa. Sí. Y varios ingredientes los tenemos ya en casa, o sea que sí que es caro. Un poquito. Bueno, estamos ya en nuestra estación de metro. Volvemos ya a casa, que estamos reventados porque este fin hemos dormido mal. Y nada, Clara, quería recomendaros el libro este, que yo se lo recomendé a ella porque yo me lo leí antes, Los siete maridos de Evelyn Hugo, que está muy bien, es muy entretenido. Sí, es lo que estoy usando en el metro para no aburrirme, y bueno, en casa también antes de dormir. Y hacía muchísimo tiempo que no leía un libro porque estaba con la universidad y todo eso, y este me está encantando, así que lo recomiendo un montón. Y nada, esperamos que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, manito arriba, por favor, dadle a like, que si no... Y nada, y suscribíos, compartid el vídeo donde queráis y nada. Seguidnos en las redes sociales. Que vaya bien.